Muy buenos días a las autoridades presentes, al distinguido expositor doctor Alvarado Belloso, al magistrado Olmedo Arrocha. De verdad, un honor para mí estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Me permito un breve comentario, doctor Alvarado Belloso. Cuando yo redacté mi carta de renuncia a la judicatura, estuve a un tantito así de decir las mismas causas. Usted ha hecho un resumen ejecutivo de todos los sentimientos que tenemos muchos abogados, muchos jueces, en relación a cómo se encuentra el sistema de administración de justicia. Y de verdad que ojalá podamos, a través de esta iniciativa de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, pues salir adelante. En esta conferencia veo interesantes participantes. Creo que está la suplente de diputado del diputado Silva, es la nueva generación que está entrando a la Asamblea de Diputados Independientes. Veo mucha juventud, lo que significa que hay esperanzas de que las nuevas generaciones están interesadas en gestar los cambios que son necesarios. Hay jueces, ex jueces, y realmente periodistas, abogada periodista también veo por ahí, y realmente pues creo que estamos encarrilados. Pregunta para el doctor Adolfo Alvarado Belloso. Adolfo. ¿Qué opinión le merece el hecho de que desde el 2015 se derogó en Panamá la disposición que preveía los deberes y obligaciones de los jueces y magistrados? Ahí cabe hacer un pequeño comentario que en el 2015 entró en vigencia la Ley de Carrera Judicial, pero de todas maneras, esta es una pregunta que le plantea el público. Pero me les tienen que explicar porque no sé de qué me están preguntando. No conozco lo que pasó. En el 2015 entró en vigencia la Ley de Carrera Judicial, y todas las disposiciones relacionadas a los deberes de los jueces y magistrados estaban contempladas en el Código Judicial. Acá la pregunta está orientada en ese sentido. Imagino que pidiendo su opinión en relación a que estas disposiciones ya no estén en el Código Judicial, sino en la Ley de Carrera Judicial. Están. ¿Dónde están? Me parece que no tiene importancia. Están. El problema es que no tienen que estar. Si usted me apura a mí un poco, le diré que yo ya a esta altura de mi vida no estoy de acuerdo con la carrera judicial. Porque se requieren distintas vetas sanguíneas en la judicatura. Quiero que sepan que el sistema más perfeccionado en materia de designación judicial lo tiene el Brasil desde hace muchos años y que no es conocido. La barrera idiomática es muy importante. No hablamos portugués, esto no se traduce al castellano. Pero ellos, lo que desde la Constitución, la vigente, ellos hacen quintinas. A primera instancia se ingresa por riguroso concurso de oposición y de antecedentes. Pero ellos han advertido que hay valores mucho más interesantes para concursar que son inconcursables. Por ejemplo, ¿cómo se concursa la decencia de espíritu? ¿Cómo se concursa la contracción al trabajo? ¿Cómo se concursa la moral judicial? ¿Cómo se concursa una acérrima ética del juez? ¿No? Es inconcursable. Entonces, no tienen más remedio que hacer lo que pueden hacer. A ver, ¿quién sabe más de colación o de prisión preventiva? Y ahí el que mejor examen tiene adentro. Pero cuando van a la Cámara de Apelaciones, al Tribunal Superior, quiero que sepan que la ciudad de San Pablo tiene un tribunal al día de hoy con 551 magistrados. Se lo repito, 551 magistrados en segundo grado de conocimiento, que el año pasado han expedido 800.000 sentencias.
para un universo de pleitos de 56 millones en el estado de San Pablo. Bueno, esa gente es nombrada así. De cada 5 personas, estamos hablando de que hay 100 quintinas en 500 magistrados, ¿verdad? Entran. El primero entra necesariamente el más antiguo del sistema inferior. Eso se llama carrera judicial. Todos tienen la posibilidad de llegar algún día al tribunal. Y entra el más antiguo del sistema en el momento en que esto se abre a concurso. A menos que la mayoría absoluta de miembros del tribunal vete con bolilla negra a la persona que quiera ascender. En la historia de Brasil, una sola persona logró tener esa bolilla negra y al día siguiente renunció a su cargo en primer grado, no podía seguir estándolo, ¿no? Era un hombre intrínsecamente decente. Con lo cual, lo que yo aseguro es la antigüedad, la carrera, la vejez es importante en el Poder Judicial. Los dos siguientes entran, ellos dicen, por merecimiento. ¿Y qué concursan? ¿Qué es la colación? ¿Qué es la prescripción? No. Concursan número de sentencias dictadas, confirmadas, anuladas y revocadas por el superior. Entonces, ¿cuánto lleva? 18 años. ¿Cuántas sentencias dictó? ¿Cuántas le confirmaron? ¿Cuántas quedaron así? Eso es lo que... Y aunque no lo digan, hay una suerte de radio pasillo. Si todo el foro habla mal de fulano de tal, bueno, vamos a investigar por qué habla mal, ¿no es cierto? Estos dos entran por merecimiento, así lo llaman ellos, pero concurso en esas condiciones. El cuarto ingresa necesariamente desde el Ministerio Público, que está en otro poder, no pertenece a la teta del presupuesto del Poder Judicial. Y el quinto entra necesariamente por elección de los abogados, en elección obligatoria y secreta. Con lo cual, no hay ni... yo fui juez a los 26 años, era un chico. Esperé mi primera confirmación de sentencia como si fuera un dolor de parto de nalga, porque... terrible, lo revocarán. No, allí se busca al mejor abogado. En Inglaterra, para ser juez, se requiere poder litigar ante el almirantazgo, que es la Corte Suprema de los ingleses. Y el litigar ante el almirantazgo tiene otro color de toga. Litigan con toga negra, menos los que van ante el almirantazgo con toga roja. Para ser jueces, hay que ser jueces de toga roja, abogados de toga roja. Y dejan la vida por ser jueces, ¿eh? Porque ahora pasan a ser caballeros del reino, pierden plata, si lo miramos así. Pero es para ellos un honor inmenso el ser elegidos por la colectividad abogadil. A tal punto que los jueces brasileños tienen acá una insignia, con el, así como acá, pero acá abajo los abogados tienen una rayita como es el past president, por ejemplo, del Rotary, dice quinto constitucional. Yo pertenezco a la justicia por el quinto constitucional. Quiere decir que soy elegido por mis pares. Qué mayor homenaje, ¿no? Mire usted qué bueno, qué buen sistema de designación. Todo parejo. Y evitamos la pura carrera judicial. Excelente, doctor Adolfo Alvarado Belloso. La siguiente pregunta, vamos a tratar de controlar el tiempo. Magistrado Arrocha, ¿qué variables antropológicas deben considerarse para el desarrollo de reformas judiciales y constitucionales? ¿Quién determina esas variables antropológicas y cuál sería la metodología a aplicarse? Sí, excelente pregunta. Hace dos días, no me lo ha autorizado, pero yo voy a dar esta incidencia. Me reuní con la doctora Annalena Porras, que es doctora en Cambridge y la Universidad de Princeton, creo que es considerada una de las dos
antropólogas sociales de este país, precisamente para nutrirme y asesorarme sobre cómo es la mejor manera de hacer un estudio. ¿En qué consiste? Vamos a ver. No es que la justicia vaya a ser diferente en Bocas del Toro que en Azuero, pero viéndolo como un servicio, seguramente los colores de nuestros compatriotas de Bocas del Toro son distintos, su simpatía por colores, por comidas, por costumbres, a las de Azuero. Entonces usted tiene que tener una estrategia desde el punto de vista del servicio, no el resultado. El resultado siempre va a ser la aplicación de la Constitución y la ley, en un caso concreto. Pero desde el punto de vista del servicio, usted debería entender cómo se comporta ese ser humano en ese grupo. Usted no puede desatender que nosotros tenemos que aplicar justicia también en las comarcas con unas costumbres distintas, y a eso me refiero con que tiene que haber un análisis socioantropológico de los cambios que tenemos que hacer en la administración de justicia. Por ejemplo, la costumbre abogadil panameña no es igual a la costumbre abogadil de Argentina. Y a lo que yo me refería era que cuando uno va a utilizar modelos, porque por supuesto es inteligente y es lo sabio entender o recoger las lecciones aprendidas que ya tienen otros países. Por supuesto que eso hay que hacerlo. Pero cuando vamos a hacer nuestros cambios son los cambios panameños y tenemos que adaptarlo a Panamá. Entonces, a eso me refería. ¿Cuáles son exactamente las variables? Yo no se las puedo decir y por eso hay que consultar con las personas que lo saben con un estudio serio y responsable. Le agrega algo importante. Nuestros países son pluriculturales. Me parece que Panamá también es esa pluriculturalidad. Quiero que sepan que el Perú, donde una enorme cantidad de habitantes no hablan el idioma castellano, cual Paraguay. En Paraguay la mitad de la población no habla castellano, solamente guaraní. Ha salido el año pasado una norma que salió de la propia Corte de Justicia, expresando que ninguno puede acceder a ser candidato a juez en un lugar donde es aymara o quechua hablante, sin poder hablar el quechua o el aymara como lengua materna. Si el juez tiene que poder, el hombre de a pie, llegar a su juez en el idioma materno, ¿no? De eso estamos hablando, ¿eh? Buscar las cosas que logren la cultura específica del pueblo panameño en cada lugar en concreto. Exactamente, es acceso a la justicia y adaptar las realidades de cada área a lo que requiere en materia de justicia. Doctor Alvarado Belloso, usted dijo que los jueces no son imparciales porque el sistema no se lo permite. ¿Podría darnos algunos pilares en los cuales el sistema le permitirá a los jueces ser imparciales? El sistema acusatorio que prohíbe que el juez se involucre espiritualmente en el pleito. Y al no involucrarse en el pleito, el sistema inquisitivo panameño espera que el juez sea una suerte de buen juez Mañó, Robin Hood y Sherlock Holmes, que sepa investigar con buen corazón y que le saque el rico para darle al pobre. No se trata de eso. Si tiene que ganar el rico, tendrá que ganar el rico. Si gana el pobre, gana el pobre. El juez es juez para todo, ni una cosa ni la otra. Por eso se dice que el juez es neutral, ni uno ni otro. Por más que sea alterutral al momento de fallar, colocarse en el lugar de cada uno para lograr hacer la mejor sentencia posible para el caso, él tiene que ser neutral, ni uno ni otro. Eso llamo yo imparcialidad. Y no me negarán que el juez semi-inquisitivo no lo es. El que litiga en lo laboral sabe que las cosas no son así. El que litiga en materia de familia sabe que las cosas no son así. El indubio pro operari es una cosa que funciona en la sentencia, no en el proceso. Si el juez tiene dudas en la sentencia, fallará a favor del obrero. Pero en el proceso no puede ayudarlo al obrero, porque el otro se quedó sin juez. Y tiene tanto derecho un juez uno como el otro, conforme a su constitución.
Excelente intervención. Por cuestiones de tiempo, ya a menos que hagan una excepción, que no creo, porque hay otros expositores esperando. Esto, hemos culminado este primer panel. Le agradecemos enormemente a don Adolfo Alvarado Belloso y al magistrado Olmedo Arrocha por sus interesantes intervenciones y esperamos pues tenerlos de visita nuevamente en APEDE para recibir sus aportes nuevamente. Muchas gracias. Le pedimos a Carlos Ernesto González Ramírez, presidente de la comisión, que pase adelante para la entrega del reconocimiento y la foto oficial.